La modificación al Plan de Desarrollo Urbano de Benito Juárez, que es sometida a consideración de los sectores de la población, de ninguna manera pretende sobredensificar zonas, manifestó el alcalde Julián Ricalde Magaña, en el que durante su gobierno no se ha cambiado el uso de suelo, dijo. Indicó que es justo que se modifique el Plan de Desarrollo Urbano, PDU, como consecuencia del crecimiento deliberado de la mancha urbana, que está teniendo riesgos por la extensión que ocupa. Este es el único gobierno que en 21 meses, que llevamos casi 22, no ha hecho un solo cambio de uso de suelo, lo que acredita que estamos actuando con absoluta congruencia. El que se presente de forma pública, el que se haga una consulta pública, el que se abra a todos los sectores, implica que hay transparencia. Finalmente se tendrá que tomar una decisión con también los sectores de acuerdo a la ley y de acuerdo a que se armonicen las cuestiones urbanas. El gobierno municipal comienza a padecer de la dotación de servicios ante el crecimiento desmedido de la población y en el que el gobierno federal pues no contempla la inversión suficiente en infraestructura o participaciones de acuerdo al número de personas que viven en esta entidad. Hay que ver cómo vamos a urbanizar la ciudad. Necesitamos espacios, más espacios verdes, pero también necesitamos que el centro de población se densifique y crezca hacia arriba, no horizontalmente. Eso es muy caro. Es muy caro operar una ciudad tan extendida, es muy caro llevar los servicios. El Plan de Desarrollo Urbano pretende, entre otras cosas, normal el crecimiento de la población y a su vez sacar la discrecionalidad que permitía el crecimiento desordenado y sin dirección, como el caso, por ejemplo, de no respetar usos de suelo. Con imágenes de Javier Valladares, Juan Carlos Mendoza, Notivisión.